muchos. Desde el principio de esta competencia, el equipo oro intimidaba a sus rivales al mostrarse como uno de los más fuertes en esta isla. Por eso mismo, representaban una amenaza y tanto Zafiro como Jade aguardaban por una oportunidad para debilitarlos. Hoy ha llegado ese momento. Se viene un juicio crucial en la isla 2016. La revancha. ¿Cómo fue que...? A ver, hay que contarle... El equipo naranja. Exacto. ¿Quién creen que salga? Ayer hicimos un pequeño juego aquí entre nosotros, entre Tony, Fer y yo, que fuimos los que quisimos ir de emisarios. Seguimos a unos 10 metros de distancia, un hoyo, y tiramos unas piedras grandes y el que la metiera ganaba, ¿no? Entonces a la primera tiré la piedra y la metí y pues gané. A ver, a partir del juego de hoy, ¿a quién creen que vayan a sentenciar? Bueno, en general, del desempeño, ¿a quién pondrían como en la cuerda floja? Ferca me dijo a mí, hoy me dijo a mí, por favor, vete tú de emisario porque... Suerte, oh, te vas dale, la vas a salvar. Porque me siento muy en riesgo. Como emisario voy a llevar principalmente la postura de mi equipo, el hacerlo más fuerte. Pero en caso de tener que salvar un amigo o una amiga, voy a salvarlo. Y me voto por Ferca. Julio, Delia... Los aliados son Fulvio y Delia, y del otro lado es Matías, Ferca y Mariana. Estamos suponiendo que en su equipo ahí está dividido, hay una alianza entre Julio, Delia y posiblemente Intocable. Ferca y Mariana son... amigas. Sí, van a mandar a Matías. Definitivamente yo necesito debilitar más al equipo naranja, porque son mi peor amenaza. Sacando a Ferca y a Mariana garantizo una alianza certera con Pepe. Únete con el emisario del equipo azul. Va a ser Jorge Luis y no va a estar unido con él, pues elegiré la cabeza de Ferca. Piensa en eso. Acuérdate que nuestros aliados ahorita son los azules. Yo te recomiendo que hables con Matías. Habla con Matías. Matías. Habla con Matías. Matías es más neutral. No, más que más neutral, él es demasiado corazón. Habla con él. Matías es muy influenciable. Le dolió mucho la salida de Víctor Güey. Sí, pero vi que es su brother. O sea, por pero eso. Con Intocable no, obviamente. Pero eso, no, Intocable no. O sea, eso quiere decir que tiene corazón, güey. Pero si le dolió tanto, ¿por qué no se fue él, güey? Ah, no sé, porque todos votaron por él. Como el equipo está dividido, cualquiera podría ser. O sea, está dividido exactamente en tres. Entonces, posiblemente podrían mandar a un fuerte. Varía desterrado y que salga luego. El problema es que Víctor ya está en desterrados también, entonces eso no les viene bien. Tendrían que esperarse varios días para que pudieran salir los dos. Fíjate muchísimo en cómo se llevan, cómo se ponen entre ellos. Te dicen que son super equipo unidos. Unido y están andando todos juntos. El juicio, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Sé que mi cabeza está en peligro, entonces tendré que poner otra igual. Y nada, confío en los azules. No, confiar no se puede tanto, pero a mí me tocó ir al juicio pasado y me acuerdo que hablé por mí y por el equipo. Entonces deseo que les haya entrado y digan, ok, en dado caso que estemos empatados, espero que la balanza esté de mi lado. Pero no sé, y esta isla siempre te sorprende, siempre. No nos cuesta nada y mantenemos esto en orden. Donde que no nos cuesta nada a nadie sacar quien levantar sus cositas. Y esto lo mantenemos en orden. Está un poco dividido el equipo. Es como la Guerra Fría. Uno lo siente, no se ve, pero uno lo sabe. Entonces, por eso estoy temiendo. Pero a mí Intocable yo lo puedo ver como hasta cierto punto algún aliado. Pues yo creo que me parece que es una persona leal, o sea, aquí en la isla es oro molido tener a alguien en quien tú creas en su palabra, que si dice algo supongo que lo va a hacer. Me parece que es un tipo bastante recto en cuanto a eso, es lo que yo pienso. ¡Hola, muchachos!
con todo, con la frente en alto para el juicio, venga. Ya sé, güey.